Para mí el teatro es un espacio de comunicación, es un espacio de encuentro, es una oportunidad de conectar con otros seres humanos. El teatro es que me ha dado todo y me ha quitado todo. Estamos muy orgullosos de hacerlo y, por supuesto, gustosos. Los invitamos para que participen a lo largo de toda la semana en las diversas funciones que se realizan para él. Seguramente será un gusto para ustedes, se divertirán, pero también será una experiencia maravillosa. En esta edición va a haber talleres enfocados a la actuación, a la creación de unipersonales, que en específico son monólogos, con alguien que yo considero uno de los actores o de los creadores escénicos más importantes de teatro en el país, que es Adrián Vázquez. Viene Maribel Carrasco también, que va a estar trabajando un taller de dramaturgia. Viene Inart de Guadalajara, que va a estar trabajando un proceso de lecturas dramatizadas, que es una escuela de actuación de teatro en la ciudad de Guadalajara, que ha estado muy apegada a la creación escénica, a la creación teatral en la zona metropolitana, y que ha generado una aportación importante no solamente en la zona metropolitana, sino que ha generado una aportación teatral y de vinculación con grupos de teatro durante los últimos años. Los invitamos a participar en el Encuentro de Teatro del Interior. Ya pueden checar la programación en la página de la Secretaría de Cultura. Pueden ver la oferta de obras. Tenemos obras para toda la familia. Tenemos un par de obras que son para niños. La obra de inauguración y clausura no se las pueden perder. Son de las mejores obras que hay actualmente en el país. Y tenemos la fortuna de que nos visiten en esta ocasión para conmemorar los 20 años del Encuentro de Teatro del Interior. También los talleres, tenemos taller de dirección, de actuación y de dramaturgia con grandes talleristas. Chéquenlos, estos también los podemos abrir para los otros creadores que estén en la ciudad de Lagos de Moreno y sobre todo al público que nos acompaña en las funciones, porque para ustedes hacemos esto. Te invitamos a que nos sigas en este Encuentro de Teatro del Interior en su emisión número 20. No te puedes perder todas las obras, los talleres y las actividades que va a haber. Básicamente, decirle a todo el público que nos ve, que nos oye, que tiene contacto, que si nos visitan en este momento, y me estoy refiriendo, que vengan al Teatro Rosas Moreno, para cualquiera de las funciones, seguramente van a tener una experiencia artística bastante importante, de muy buena calidad, se van a divertir. La inversión que se hace es realmente relevante, es muy poco el dinero que se invierte en relación a los resultados y las calidades que van a tener de acuerdo a los eventos. Todo mundo será bienvenido y el Teatro Rosas Moreno y, por supuesto, la Dirección de Cultura del Ayuntamiento lo recibirá con los brazos abiertos. Ven con nosotros, vive el teatro.